luego que se conociera que el jefe del área jurídica del Congreso, Wilfredo Ponce de León, viajó a la ciudad de Tarapoto para indagar sobre el fiscal Rafael Vela, presentándose como abogado de Keiko Fujimori, el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, anunció su inminente destitución del cargo. Vamos a tomar la decisión de removerlo del cargo, porque hay que permitir que estas investigaciones se den sin ningún tipo de obstrucción o sin la participación de un funcionario del Congreso. Estamos preocupados en mejorar la imagen del Congreso y los funcionarios que lo representan, que tienen altos cargos dentro de esta institución, no puede estar inmersos en este tipo de denuncias. El presidente del Legislativo calificó como muy grave los actos de Ponce de León y explicó cómo se gestionó su viaje a la ciudad de Tarapoto. El señor Willy Ponce, jefe de asesoría jurídica del Congreso, solicitó a cuenta de sus vacaciones un día de licencia. Al parecer ese día fue el que utilizó para viajar a Tarapoto. Sin embargo, más allá que haya sido un día libre, el hecho de que un funcionario del Congreso que está a cargo del área y que es jefe del área de asesoría jurídica, sea acusado por un fiscal de obstrucción a la justicia, es muy grave. Por su parte, Juan Sheput respaldó la decisión del presidente del Congreso y criticó a Ponce de León por intervenir en un caso que no le compete. Eso es inaceptable, él es un funcionario del Parlamento, no está ejerciendo labores partidarias, más aún cuando hay de por medio un proceso judicial en contra de estas personas, lo cual ha hecho que el doctor Vela señale de que hay obstruccionismo. Entonces, para evitar eso, y sobre todo para evitar de que se le achaque al Parlamento algún tipo de responsabilidad, yo creo que lo importante es lo que ha hecho Daniel Salaverry, separarlo de inmediato. Para el fiscal Rafael Vela, esto es un claro ejemplo de las maniobras del fujimorismo para entorpecer las investigaciones en contra de su lideresa, aunque para Karina Beteta hay otras motivaciones. Su temor y su nerviosismo del fiscal Vela debe ser porque se le va cayendo la mentira, la farsa de tener detenida a la señora Keiko Fujimori, presa indebidamente sin ningún argumento. De acuerdo a la investigación del diario El Comercio, la testigo Micaela del Águila Vela, contadora de supermercados La Inmaculada, de propiedad de Rolando Reátegui, fue interrogada por Wilfredo Ponce de León sobre un presunto nexo familiar del fiscal Rafael Vela con el congresista.